Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Yo estoy limpia, limpísima, que acabo de salir de la ducha y es que hace un montón de días que no me hago una rutina facial así de limpieza, de mascarilla, desincrustante y todo esto y digo, ¿por qué no? Lo voy a grabar aquí con todos vosotros y vosotras y nada, pues deciros que yo me he adelantado un poquito porque antes de ducharme, que lo suyo hubiera sido después, porque con el poro abierto estos extractores de puntos negros hacen más efecto, pero bueno, yo mientras hacía cosillas en casa y eso me he puesto un par de veces, porque es que hacía un montón que no me hacía lo de los puntitos negros. Me he puesto un par de veces la mascarilla esta de Pilates o la esta de aquí, ¿vale? Este es mi producto favorito para quitar los puntos negros de la nariz, me encanta. He probado muchas banditas que me gustan mucho, ¿eh? De Primor, las de Beauty Formulas, las de Mercadona van súper bien, las de Bioré. Pero esta mascarilla es genial porque al ser mascarilla es como si fuera una cola, literalmente es como si fuera cola, ¿vale? Dice ahí arcilla blanca, pero hasta huele y todo a cola de pegar, ¿vale? Sí. Pero a mí me va súper bien para los puntos negros. Me la pongo en la nariz, la aletita, la punta de la nariz, todo, y a los 10-15 minutos se ha secado, tiras de ella y se va todo. Y cuando hace mucho tiempo que no me ha puesto los puntos negros, me la pongo dos veces, ¿vale? Después me la vuelvo a poner, vuelvo a retirar y ya se queda la nariz pela. Bueno, pues yo me he puesto esto y después pues me he metido en la ducha, así Vale, que eso por ahí ya tengo la piel con los puntitos negros quitados. Pero me he metido en la ducha y ahí es cuando yo me hubiera puesto mi gel facial. Pero digo, no, me voy a aguantar la gana y ya lo hago todo fuera. Y es que os voy a hacer una rutina con las cositas de Faverly que os prometí. Y yo es que no sé dónde metí esos clips. Yo quería hacer la rutina facial antes de maquillarme con los últimos productos de Faverly que os enseñé. Digo, le hago la rutina, pero no metí los clips, se me fue de la cabeza, lo borré o yo no sé qué hice. Pero digo, bueno, así os hago otro vídeo de rutina facial con las cositas nuevas de Faverly, que son este gel de aquí, de pH 5, 5.0, vamos, es genial para equilibrar la piel, no es ni muy ácido ni muy. Yo no entiendo mucho de esto, pero por lo que sé, el pH 5 es el ideal para la piel, ¿vale? Para ni resecarla ni nada. Es un gelecito normal, en el buen sentido de la palabra, o sea, es un gelecito transparente, con un olor muy bueno pero muy suavito, hace una espuma ligera y es un limpiador facial al agua, normal, muy apañado. Y por el precio al que lo conseguí yo en el catálogo, me parece que estaba, me lo envió Isma, ¿vale? Pero estaba sobre los 3,50, una cosa así, porque sale por eso, 3 euros, 3,50, 150 mililitros. Por cierto, que nunca lo digo porque es que ya doy por hecho que lo sabéis, pero por si alguna no lo sabe. En la caja de info estaré dejando todo el contacto para pedirle cualquier cosita a Inma, ¿vale? Que es la chica que vende Faverly. Dejaré tanto su cuenta de Instagram como su número de teléfono. Así que bueno, primero vamos a limpiar con este gel. Después vamos a poner una mascarilla que también me la envió Inma hace tiempo, que es esta de aquí de carbón desintoxicante. Y eso me viene hoy fenomenal porque yo digo que hace un montón. No tengo la piel muy mal respecto a granito y eso, tengo algún resto más bien. Pero no, pero lo necesito, aunque no, para ir previniendo. Y esta me la mandó hace tiempo y me gusta mucho, es de carbón. Es que, claro, como está todo en ruso, pero vamos, por aquí está en inglés, que dice que es una mascarilla detox de carbón, ¿vale? De charcoal, por aquí está. Y es de estas tipo, como si fuera entre arcilla y carbón, que se secan y no es de las que tiran, te las tienes que aclarar. Y se queda la piel pues finita, los poritos más disimulados, la piel pues un poquito tirante, pero porque te la ha limpiado, ¿vale? Esto por aquí. Y después una hidratante que me ha encantado desde que me la mandó, que es esta de aquí, también la enfoco es bien. la Aqua Boost y este hidratante es estupendo, o sea, es una textura entre gel, crema, fundente, te deja la piel hidratada, nada pesada, súper suave, genial para el día y para la noche. A mí me encantan estas texturas gel a cualquier hora del día y vamos, si os gusta la hidratante, si sois fan de las hidratantes tipo gel, que no son nada pesadas, pero a la vez que te hidratan, ¿vale? Que no se queda corta de hidratación para nada, está súper bien. Y si sois de pieles deshidratadas, pieles mixtas, deshidratadas, que lo que necesitáis es mucho aporte de agua más que de nutrición, esta cremita gel va súper Así bien. que vamos al lío. Cojo un poquito de gel para que lo veáis, es tipo así transparente. Es que a mí me gusta, tenía pendiente de enseñaros esto para que vierais, porque yo lo comenté de palabra, que era un gelecito así muy apañado, así tipo transparente, que hace su espumita suavita, pero la hace. Y vosotros diréis, claro, pero yo lo quiero ver. Pues aquí está, ¿vale? Mira, qué espumita más. Y huele como muy suavito. No es un perfume que tú digas, ¡buah, qué perfumazo! No, no, no. Es muy suavito, pero muy fresco, como entre cítrico, floral, muy, muy, muy agradable. Y yo, desde que me lo mandó Isma, lo tengo en la ducha, porque tengo que probar cositas nuevas, hablaros de nuevos favoritos.
Y así pues lo voy probando. Por cierto, yo hago así un poco y todo, y a mí no me escuece el ojo ni nada. Hombre, no froto, pero que con pasarlo yo no tengo problema. ¿Veis? Hacéis su espumita en la ducha esto con un poquito más de agua, pero bueno, yo estoy aquí. ¿Veis? Pero le dan más agua y más espumita hace. Bueno, me aclaro que esto es por darnos una lavadita y vuelvo ya. Vale, listo, piel limpita, vamos a la parte de detox y vamos a pasarnos la mascarilla de carbón, que me tendría que haber traído una brochita, un pincelito, pero bueno, pues con las manos, como toda la vida de Dios, no pasa nada. Así que la abro. Es negra como el petróleo, pues porque es de carbón, ¿vale? Y ya os digo, no es de estas que tiran ni nada, es de las que se secan. Y está muy bien, es súper chula la mascarilla. Está muy bien porque es tipo detox, o sea, con esta mascarilla en realidad ya no hace falta que te exfolies. Yo por eso no he exfoliado, simplemente me he lavado la piel para que ahora la mascarilla termine de rematar la piel y se quede más limpita, pero no hace falta una exfoliación previa ni nada porque esta mascarilla ya te exfolia. O sea, ese carbón, aunque tú no notes hay unas partículas muy grandes ni nada, una vez que te la aclara, te exfolia la piel. Voy a poner un poquito más ahí. Y nada, pues las dejamos secar, pues estas mascarillas, pues hasta que veas que estén secas. Normalmente con 15 minutos tenemos, pero también depende de... Bueno, por ejemplo, si es verano, este tipo de mascarilla en 3 minutos al ventilador se han secado. Pero ahora igual, pues son 15 minutitos, 20. Voy a llegar hasta ahí, no me voy a meter mucho hasta ahí para no mancharme mucho. Sobre todo que la zona T, que es la más problemática, esté bien embadurnada, ¿vale? Y listo, pues como digo, unos 15-20 minutitos y aclaramos. Vale, y os comento porque como digo, yo me he puesto esta de aquí y de Faberlic también tengo esta que es muy graciosa. Lo que pasa es que esta no noto yo que me haga nada así específico, pero sí es verdad que está muy bien para, más que para desintoxicar, no sé cómo lo he dicho, para hacer efecto detox que ya te queda en casa tranquilita por la tarde, noche. Esta me gusta más para antes de maquillarte. O sea, yo ahora mismo estoy ya limpiándome la piel para no maquillarme más, ¿vale? Para que ya se quede libre de maquillaje y tal. Pero esta, la Instaglam, es verdad que es una mascarilla que no te hace ni una limpieza en profundidad, ni te quita poros, no hace nada en concreto más que embellecerte un poquito la piel momentáneamente, porque te deja como unas particulitas así muy leves. Entonces, para esta mascarilla es al revés, más que para quedarte en casa, como para lucir ese efecto. Y antes de maquillaje está súper bien. Es tipo morada, con mucho shimmer, no sé si veis ahí. Y también se aclara, ¿vale? Si no recuerdo mal, es que esto la reseñé hace tiempo, pero creo que era de las que también se aclaraban. Y nada, pues muy chula porque es como morada con glitter, así con purpurinas. Y está muy relajadita ese momento. Después te la lava, te lava la cara. Sí que la nota un poquito más limpia, pero no tipo esta de carbón, ¿vale? Nota la piel más relajada porque siempre el momento mascarilla es muy relajante, un poquito más limpita. Pero sobre todo lo que notas después es buen aspecto en la piel momentáneo, porque son unas como pequeños shimmer, pero que para antes del maquillaje está muy bien, muy bien, ¿eh? Así que nada, dejadme que esto se me vaya secando y vengo ya. Y ya vuelvo por aquí con la mascarilla seca, como podéis ver. La verdad es que es de estas que se secan, pero tampoco te hace un efecto mascarilla de arcilla verde típica. Sí que está seca, tú notas que se ha secado, pero no te tira de la piel. O sea, bien, porque si te hace un efecto detox, pero sin que llevarla sea un poquito incómoda, como puede ser otra, pues mejor, ¿veis? Ya está súper seca. Y la voy a aclarar, pues nada, bajo el grifo, pero es verdad que para ayudarme un poquito voy a utilizar este algodoncito, esponjita, no sé cómo llamarlo, reutilizable, que me lo hizo la Pepita, mi madre, que es que es la mejor del mundo, yo que os voy a decir, pero es que es más apañada que las pesetas, y me hizo un montón de disquitos de estos de crochet. Cada uno de una textura, dependiendo del punto que le hacía. Este me lo hice todo para agarrar así. Y es que este para retirar las mascarillas y todo, además es negro, me viene que ni pintado. Así que, y eso está muy bien porque después lo lavas, o bien lo frotas con una pastilla de jabón, o lo echas a la lavadora. Lo echas a la lavadora con una mallita de esta, para eso, para lavar estas cositas así más pequeñas. Y va fenomenal. Bueno, como veis, va estupendamente para retirar las mascarillas. Así que nada, dejadme que me la retiro toda y vuelvo ya para hidratar la Una piel. vez que ya nos la hemos aclarado, nos secamos suavemente y como veis la piel no se queda así ni rojita ni nada, apenas, porque hay otras que como son muy tipo que te deja la piel demasiado seca, o sea que seca demasiado la mascarilla, como que hay que arrastrar demasiado a la hora de aclararla. Esta, a pesar de no ser tipo peel off ni tipo
que una mascarilla limpiadora, ¿sabéis? De estas que te secan un poquito, pero aún así no cuesta tanto de aclarar, ¿eh? Como otra. O sea que es relativamente fácil, como digo, para ser de estas que se secan. Y ya por último voy a aplicar la hidratante, como comento, que es la Aqua Boost, que me encanta, tiene una textura, que ahora lo vais a ver. Una textura entre gel, crema, me parece muy inspirada hacia las cremitas típicas coreanas, que son entre cremita, gel. No es tampoco como un gel de aloe vera, es un poquito más, como si fuera un gel de aloe vera mezclado con una hidratante, que ya sabéis que para mí eso es una combinación estupenda, porque hidrata pero no te engrasa. Además, huele como a frutita cítrica súper bien. Y es que con un poquito de sobra, vamos, masajeamos. Y nada, pues era para compartir un poquito esta rutina que os tenía prometida y que nunca os pude enseñar. Así os he hablado de todos estos productos, pero no os lo había enseñado. Así que para que quede constancia de cómo funciona, a mí me gusta muchísimo, se queda la piel pues muy limpita, luminosa, ¿veis? Queda una hidratación justa, nada pesada, no queda la piel como demasiado, no, para nada. Y a mí me gusta mucho, ya digo, los precios exactamente pues no recuerdo, pero vamos, yo me suelo tirar más por los precios más o menos económicos. Ya digo, el limpiador rondaba sobre los 3 y pico, la mascarilla en su día pues 5 o 6 euros, este hidratante pues lo mismo, 5 euros, una cosa así. Es que estas cosillas de catálogo, es verdad que depende del catálogo, las cosas están a un precio, pero que yo me suelo ir a las cositas más económicas y a mí es que me gustan un montón, la verdad. Así que nada, me quedo ya con mi piel lista, una hidratación fresquita y súper mega limpia, que me hacía ya falta, la verdad. Espero que haya gustado, cualquier cosilla le consultáis a Isma para el catálogo y demás, sin compromiso, os dejo toda la info aquí en la caja de info, valga la redundancia, y os mando un besazo enorme. ¡Chao!